Hola, ¿qué tal? En este momento me encuentro con Becky. Ella va a protagonizar a Patty. ¿Qué nos puedes decir de toda tu experiencia pues como actriz? ¿Qué has tenido que hacer para aprenderte pues coreografías, alguna canción que tengas que cantar, algunas líneas? Pues la verdad es mi segunda obra. Ya participé en El Gran León como Sarabi y es una gran experiencia que tienes, ya que puedes convivir con los demás y es muy padre. Y es difícil, pero si te gusta, puedes lograr hacerlo y la verdad necesitas mucho compromiso para esto. Pues la verdad es muy padre actuar, les recomendaría sí que tomen alguna clase de actuación, de canto. En este momento me encuentro con el arquitecto Muñoz, él también viene a presenciar la obra Gloss Jelly que van a estar realizando los chicos de SIU. Arquitecto, ¿qué espera de la obra? Bueno, espero que los jóvenes lo hagan con mucha alegría, con mucha deferencia a todo el público y además con colorido, con movimientos, con todo, una alegoría increíble. Me encuentro con la licenciada Luz Elena Gálvez. Ella es la encargada del Departamento de Difusión Cultural. ¿Qué tal, licenciada? ¿Cómo está? Licenciada, hasta el momento, ¿qué nos puede decir de la obra que han montado, Gloss Jelly? Pues mira, que es un trabajo en equipo muy grande, ya que tenemos a prácticamente 100 chicos en escena. Y aparte, el conjuntar la música con el teatro es un trabajo muy, muy grande, de un reto muy grande, porque es difícil, sobre todo una obra como Vaselina, que tiene tantas melodías, tantos cambios, tantos ritmos, y los chicos en verdad, pues no son cantantes profesionales. Entonces los dejamos que ellos expresaran y no escogimos a una persona que cantara perfectamente bien, sino que ellos hicieran su papel como ellos lo sentían. Claro. Una invitación a toda la comunidad estudiantil que está interesada en explotar alguno de esos talentos que tal vez no quiere sacar, ya sea musicalmente, ya sea motrizmente, como en el taller de baile o actuando, una invitación que usted quiera darle a la comunidad de UNINTER. Claro que sí, están cordialmente invitados a la, la compañía de teatro que tenemos junto con la compañía de la Orquesta Filarmónica de Cuernavaca para que sean parte de este gran proyecto, para que ustedes se puedan desarrollar integralmente y bueno, conozcan toda esta parte musical y artística que tiene la universidad. Son ustedes bienvenidos, los esperamos en el 3-11-86-50 si ustedes gustan tener informes y las puertas están abiertas para todos. Gloss Jelly. Niños de secundaria, primero, segundo, tercero, 30 en papeles principales, 60 en papeles secundarios, 90 en total. La verdad es una gran producción, 90 allá arriba, más la logística de puesta en operación, más la orquesta, la música en vivo, la realización me tiene impresionado por las capacidades de las niñas, de los niños. Y felicito a las mamás, a los papás, les agradezco mucho su paciencia, su esfuerzo. Esperemos que todos, al igual que yo, lo gocen enormemente. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
recibe de ella.